Buenos días, o buenas tardes, ya a la hora que es. Ya, buenas tardes. Don José María, es un placer estar contigo y, bueno, me gustaría que... El placer es mío que tú estés aquí hoy. Me gustaría que me contaras cómo vas tú, cómo estás. La verdad que va muy bien. Tú sabes que yo hago los concursos que hago por toda España, que la final en Estepona, el que gane hoy el primer premio aquí, sabes que se va a enfrentarse en la final de Estepona, que sabes que hago un trofeo, se llama Poppy, y que lo que quiero con esto no es el trofeo ya en sí, lo que quiero es llevar el mundo de jamón por todas las partes de España y que sepa todo el mundo el arte que hay y el producto estrella que tenemos, que es el jamón. Los cortadores que están actualmente cortando el jamón aquí, ¿son todos de Andalucía o vienen de distintas partes de España? No, hoy hay 5 de Andalucía y 1 de Cáceres, de Extremadura. Hoy ha tocado así, otros lados tocan de Madrid, tocan de Barcelona o tocan de Extremadura, que mayormente en Extremadura donde hay mucho, Guijuelo, Salamanca. Y hoy ha tocado casi todo de Andalucía, cerquita, por el día de Andalucía, también es un mérito hacerlo así. Oye, es que te... Vamos a ver, yo te pregunto, ¿este ya el último? Sí, este es el 7º. En Estepona son 8. Me va a faltar uno porque no ha llegado por fecha. No me ha dado tiempo a hacerlo, que lo teníamos en mente, pero no ha dado tiempo. Así que vamos a coger uno al azar. ¿Y la final, digamos, de tu trofeo, tu torneo, para cuándo es? Para el 15 de marzo en Estepona. Que es domingo. Vamos a hacer... ¿Domingo o sábado? No sé ahora mismo. Y queremos hacer un espectáculo allí y luego ya empezamos con la final de 2016, que empezamos con 8 pueblos otra vez. Y luego tenemos lo del paseo marítimo de este año, que es del 12 al 16, que espero que todo el mundo pueda ir, que sabe que es a nivel mundial. Yo me alegro mucho, te deseo que tenga, de todas maneras tú eres una persona que está muy metida porque eres un gran cortador, como digo yo, ha sido para mí uno de los mejores de este país y eso me alegra un montón. Muchas gracias, pero no buen cortador, que me gusta en este mundo y si amas algo, al final te salen todas las cosas bien y seguir para adelante y defender todo el cortado de jamón y toda empresa de jamón. ¿Los jamones que son de aquí de Andalucía? Los jamones los ha dado una empresa de Salamanca, Víctor Gómez. Y yo, este año creo que Víctor Gómez va a ser el que va a patrocinar todos los eventos. Por ahora esperemos, sabemos todo cómo está la cosa por todos lados. Hoy en día nadie, no todo el mundo se puede permitir regalar 6 jamones en este ponazonoso y darle las gracias a ellos también. Yo de todas maneras he probado el jamón y el jamón está muy rico, el corte influye mucho. Eso es lo que yo, una cosa que yo te quería preguntar, ¿influye el sabor del jamón en el corte de dicho producto? A todo el mundo se lo digo yo, no es lo mismo cortar un jamón bien cortado como un cortador profesional que cortarlo malamente, porque eso le puede sacar hasta 7 sabores a un jamón si lo cortas en condiciones sabiendo cortarlo. Si no sabes, mejor llama a un profesional porque vas a comer buen producto y en condiciones, como yo digo. Yo solamente desearte que tengas mucho éxito, que todo lo que organices te salga estupendamente, que aquí quede mejor y que tu torneo al final sea un torneo a nivel mundial, para que puedas tener, bueno, todo el reconocimiento que te mereces. Poquito a poco es lo que quiero llegar, que se reconozca de verdad lo que es el cortador y las empresas de jamón en toda España. Pues nada, enhorabuena, José María. Muchas gracias a vosotros. Gracias.